Ok, muy buenas noches, distinguidos. Muchas gracias por darme la oportunidad de compartir con ustedes esta conferencia. Soy de Tegucigalpa, Honduras, y soy miembro de la Federación Filatélica de Honduras. Y bueno, hay bastante gente que he invitado, más que todo colegas, arquitectos míos, que quieren ver la presentación. Y el tema de hoy es de inmuebles patrimoniales republicanos de Tegucigalpa en la filatelia hondureña. Aquí se puede apreciar el índice de la presentación. Voy a comenzar con la introducción. Luego, para comprender bien las características de la arquitectura republicana, voy a hablar un poco del director de correos. Luego, el nombramiento del arquitecto de gobierno durante la reforma liberal. Voy a hablar del arquitecto Francesco Durini, que Francesco Durini trabajó a nivel de Centroamérica y vivió en Sudamérica también con su hermano Lorenzo. También voy a hablar del Teatro Nacional y las obras del arquitecto Bresani, que están en el Centro Histórico de Tegucigalpa, al igual que la Logia Amazónica, y voy a concluir con las conclusiones. Para introducir este tema, me he dado la tarea de investigar desde hace 10 años lo que es el patrimonio cultural y arquitectónico de la reforma liberal de la época republicana. ¿Por qué me he dado la tarea? Porque como profesor universitario hay poca investigación, hay poca escasez debido a la carencia de documentos, libros y bibliografía. Entonces, esta investigación nos hace comprender la importancia que Tegucigalpa obtuvo al convertirse en capital en el año de 1880, en la cual se destaca una clara arquitectura neoclásica, como ser el antiguo Hospital General, que ahora en la actualidad es el Museo de Identidad Nacional, el edificio del Correo Nacional, el Teatro Nacional Manuel Bonilla, el Palacio Municipal del Distrito Central, y el estilo ecléctico de la antigua Casa Presidencial. Al igual, hay muchos edificios de la época republicana que no han salido en sello, pero yo me voy a especificar más que todo en la arquitectura republicana, en los edificios y también en las esculturas que hay en los diferentes parques y espacios verdes del centro histórico. Todos los anteriores edificios que he mencionado son íconos patrimoniales de la capital y se han convertido en importantes centros culturales, aunque algunos están en abandono y otros tienen que restaurarse lo más pronto posible. Es interesante conocer el aporte que da la filatelia hondureña al patrimonio nacional por la revalorización del legado cultural, pues se reconocen los elementos de identidad que son recursos que contribuyen al desarrollo de los grupos sociales como lo es su gente, su cultura, y que solo a través del conocimiento se puede valorar y cuidar. Dentro de las características de la arquitectura republicana es el proyecto que implementó el doctor Marco Aurelio Soto durante la reforma liberal, que fue el proyecto de identidad nacional. Y lo impulsó tanto el presidente Soto como su primo, el doctor Ramón Sosa, y en la cual rompió todo el vínculo con la época colonial y rompió el vínculo con la Iglesia Católica. Otra de las características importantes son los aleros de las construcciones. Esos aleros fueron quitados y fueron sustituidos por pretiles o remates que estaban decorados en diversas formas geométricas. Y otro aporte de identidad nacional que dio el doctor Soto fue el cambio de las plazas. Él dijo, voy a cambiar el nombre de plaza y lo voy a decir parque. Y voy a nombrar cada parque con el nombre de un héroe nacional. Entonces, durante el traslado de la capital de Comayagua
a Tegucigalpa se realiza en el año de 1880. Aquí se puede apreciar el doctor Marco Aurelio Soto, el escudo de la ciudad de Tegucigalpa. Para trasladar la capital de Comayagua a Tegucigalpa, publicó en la Gaceta el cambio de ciudad capital. Pero, ¿por qué el cambio, por qué el traslado de Comayagua hacia Tegucigalpa? ¿Verdad? El traslado se debió a varias causas, ya que Comayagua había sido escenario de guerra, incendios, terremotos y sequías que habían diezmado y empobrecido a la población, conduciendo a la ciudad a una inevitable decadencia, mientras que Tegucigalpa, en cambio, no había sufrido conflictos bélicos ni terremotos y tenía lo que es la actividad minera de la Rosario Mining Company desde 1878, que fue uno de los principales accionistas fue el presidente Soto, y por eso decidió trasladar la capital de Comayagua a Tegucigalpa. En la parte inferior vemos, en esta donde tengo el cursor, vemos una imagen de una antigua foto de la avenida Cervantes. Esta era la casa del doctor Ramón Rosa, primo del doctor Marco Aurelio Soto, y que fue ministro y secretario de Estado. Y aquí se puede ver que él en su casa quitó el alero y puso este remate, ya como una característica de la arquitectura republicana. En este segundo sello de la parte inferior se puede apreciar dónde el doctor Soto ejerció sus funciones y algunas secretarías de Estado también. Que esa casa la compró el gobierno de Honduras, es un gran caserón de dos niveles de madera, y la compró a un señor de apellido Ugarte. Y ahí albergó algunas de las oficinas de gobierno, al igual como Soto rompió todo vínculo con la Iglesia Católica, tomó posesión de los antiguos conventos San Francisco y La Merced, y también ubicó varias secretarías de Estado en este lugar. Y en la tercera, en la parte inferior, en el tercer sello, el de arriba, se puede apreciar la plaza e iglesia de La Merced, un antiguo convento de la época colonial. La verdad, la plaza La Merced se cambió de nombre a Parque Soto, pero al día de hoy siempre perdura y dice Plaza La Merced. Y en la parte inferior de abajo, se puede ver una vista de Tegucigalpa en aquella época, y aquí se puede apreciar, para los que han visitado Tegucigalpa, el Puente Mayor, que este puente este año cumple 200 años y fue la última obra arquitectónica de la época colonial, y se puede apreciar Tegucigalpa entre los cerros. Estando de presidente Soto, el doctor Marco Aurelio Soto nombró al profesor Tomás Estrada Palma, un ciudadano cubano, como nuevo director de correos. Hay que recordar que Palma llegó y se instaló en Tegucigalpa y primeramente trabajó como profesor y fue director del Instituto Normal de Varones. Actualmente hoy se llama Instituto Central Vicente Cáceres. Entonces Soto lo nombró a él como nuevo director de correos, y estando en Tegucigalpa se casó con doña Genoveva Guardiola, hija del expresidente de Honduras, general José Tanto Guardiola. Cuando terminó el periodo de Soto, el matrimonio de Estrada Palma, los dos se fueron para Cuba, y hay que recordar que en 1902 Tomás Estrada Palma toma posesión como el primer presidente de Cuba.
y por lo tanto, doña Genoveva, una hondureña, se convierte en la primera dama de Cuba. El periodo presidencial de ellos fue de 1902 a 1906. Don Tomás Estrada Palma falleció creo que en 1908 y doña Genoveva en la década de los años 20. El mausoleo de ellos está en el cementerio de Santa Ifigenia en Cuba. Ok. Soto dijo, voy a transformar la ciudad de Tegucigalpa para albergar todas las oficinas de Estado, todas las secretarías de Estado que tenía en ese momento. Para crear esa secretaría, para transformar Tegucigalpa, él creó el cargo de arquitecto del gobierno. ¿Verdad? Ya que Tegucigalpa en aquella época tenía alrededor de 12.000 habitantes. Era una ciudad muy pobre y atrasada en aspectos de infraestructura, y para albergar las oficinas había poca edificación. Así que contrató a un arquitecto italiano proveniente de Milán, que es el arquitecto Emilio Montesi, el cual desarrolló varios proyectos en Nicaragua y luego se vino para Honduras. El arquitecto Emilio Montesi, entre los proyectos que desarrolló durante el gobierno de Soto, está el Hospital General, el Mercado de los Dolores, la Penitenciaría Nacional, el Cementerio General, el antiguo edificio del Banco de Honduras. Conste, el antiguo edificio del Banco de Honduras, que ya no existe, es de un ente privado. El Mercado de Comayagüela, que fue construido, fue diseñado por él, pero actualmente no existe porque fue bombardeado en la guerra de 1924. Y está el Paseo del Guanacaste. Él se casó con la hondureña Carmen Díaz y tuvieron un hijo que también se llamó Emilio Montesi Jr., que fue alcalde del puerto de Mapala en la década de los años 20. En la foto inferior, en esta parte de acá, en esta foto, se puede apreciar el Mercado Los Dolores, obra de Emilio Montesi. El proyecto del Hospital General de la República es el primer proyecto que se desarrolla en la época republicana o en la época de la Reforma Liberal. Se colocó su primera piedra el 13 de noviembre de 1880 y su construcción duró 2 años, inaugurándose en 1882. Luego se amplía el ala oeste durante la administración del general Terencio Sierra, que había comenzado en el periodo de Policarpo Bonilla. Esta ampliación comenzó en el año 1893 y terminó en el año de 1900, y fue inaugurado el 15 de septiembre de ese mismo año. La ampliación de esta ala estuvo a cargo del ingeniero Henry Bourgois y Samuel Valladares. También tengo que comentar, que la última modificación que se le hizo al Hospital General fue de los años 1930 a 1931, en el cual el arquitecto José Valle y el primer arquitecto hondureño, Fernando Pineda Ugarte, diseña una segunda planta para dicho hospital durante el periodo del general Carías. Aquí podemos apreciar una foto del arquitecto Emilio Montesi. En esta segunda imagen se puede apreciar el hospital que diseñó Emilio Montesi, el Hospital General, en su primera fase. Lo que se amplió después fue esta planta hasta el fondo, el ala oeste, y para 1932 ya se levantó la segunda planta. Todo esto de acá, que fue obra de José Valle y Fernando Pineda Ugarte. El ingeniero encargado de la construcción fue un italiano llamado Alessandro Arrieri. Aquí se puede apreciar enfrente del Hospital General el edificio de correos.
Las series que se han emitido o que ha salido la fachada del edificio del Hospital General aparece en la emisión del año 1932. Aquí se puede apreciar el edificio del hospital o Palacio de los Ministerios. Y aquí está el edificio del Correo Nacional. En la serie de 1978, en conmemoración de los 400 años de fundación de Tegucigalpa, tal como lo había enseñado anteriormente, la foto de cómo había quedado la fase 1 del Hospital General. Y en esta serie de sellos del año 2017 aparece en la actualidad cómo está el Hospital General, que ahora es una sede cultural, o sea, el Museo de Identidad Cultural, y, ¿cómo se llama? El Museo de Identidad Nacional, perdón, y la calle de acceso. Con respecto al edificio del Correo Nacional, se puede decir que está situado dentro del centro histórico, frente al Hospital General. Y desde la fundación de la Escuela de Medicina, que fue el 1 de diciembre de 1882, que data del periodo de Soto. En 1887, las autoridades de gobierno recibieron una solicitud de la Sociedad Católica de Señoras de Tegucigalpa para que le cediera un solar frente al Hospital General, ¿verdad? Y convertirlo en una casa de huérfanos. El terreno fue cedido y el gobierno en esta época contribuyó monetariamente para realizarla. Durante el gobierno del general Carías, habilitó el edificio para las oficinas de correo a este inmueble. Se le hizo modificaciones durante la presidencia del doctor Juan Manuel Gálvez, en las cuales se ejecutó una modificación en la esquina que da hacia el lado norte del edificio, abriéndose una puerta grande de dos hojas en dicha esquina, con la que se ornamentó con dos pares de columnas a ambos lados y que le da un buen aspecto, y se arregló convenientemente el interior con la construcción de diversas secciones de madera, un mezanina de madera y vidrio. Aquí se puede apreciar el edificio del Correo Nacional posterior a la remodelación que se hicieron. Esta es una serie del año 1966, esta es otra serie del año 1979. Entonces la remodelación que hicieron durante el periodo de Juan Manuel Gálvez es esta esquina, el acceso a la entrada al edificio, en el cual se creó una entrada grande de doble hoja, con puerta de doble hoja, y dos pares de columnas a cada lado, lo que parece una entrada monumental. Aquí aparece un pliego del 13 de marzo de 1998 del Correo Nacional para la serie UPAE. No ha cambiado en absoluto. Su última reforma que tuvo fue en 1987 y hasta el día de hoy pues no se ha hecho ninguna restauración. Este es el sobre de primer día. Aquí aparece la imagen del edificio y el sello. Con respecto al arquitecto Francesco Durini Vasalli, fue junto con su hermano Lorenzo, fueron arquitectos, escultores y comerciantes en el mercado artístico centroamericano, en todas las capitales de Centroamérica. Y es de gran importancia por la monumentalidad de sus obras escultóricas y arquitectónicas. Sus padres fueron Giovanni Durini y Elisabetta Vasalli, quienes vivieron en Lima, Perú, durante un tiempo. Luego de trabajar, ahorró dinero suficiente y mandó a sus hijos a Génova a estudiar arquitectura. Y al momento de acabar su educación universitaria, volvieron a Lima, y a principios de 1880, Francesco Durini llegó a Centroamérica, en la cual, se dedicó al comercio de esculturas de mármol y bronce, las cuales eran importadas desde Europa, y le valieron a Durini un considerable éxito en el mercado artístico centroamericano. Se casó con una dama guatemalteca llamada Pilar Arribillaga, pero no tuvieron hijos. También hago destacar que Lorenzo Durini trabajó en Quito, Ecuador. También desarrolló varios proyectos en este país. Las obras escultóricas
en Tegucigalpa por parte de Durini comienza siempre estableciendo un decreto en el Diario Oficial La Gaceta, número 134, con fecha del 27 de agosto de 1882, en la cual aparece la transcripción para la elaboración y colocación de esculturas y bustos en diferentes parques de Tegucigalpa y Comayagüela, que fue firmado por el doctor Marco Aurelio Soto, siendo presidente de la República, por el doctor Ramón Rosa, secretario de Guerra, y aquí en esta imagen aparece el arquitecto Francesco Durini, a la cual se le pagó la cantidad de 27 mil pesos de moneda de plata y exportable, y fue pagado en diferentes formas de pago. Los monumentos conmemorativos del general Morazán. Durini, Francesco Durini, es un escultor que diseñó dos estatuas en honor al general Francisco Morazán. Una esculpida en mármol que está ubicado en la Plaza Morazán, en San Salvador, y que fue inaugurada el 15 de septiembre de 1882. Y la otra estatua es la estatua ecuestre en bronce y que está ubicada en Tegucigalpa y que fue inaugurada el 30 de noviembre de 1883. Ahí pueden observar las fotos, las imágenes de las obras de Francisco Morazán que fueron diseñadas por Durini. En la emisión postal aparecen estos monumentos conmemorativos. De estos monumentos conmemorativos, en general, Francisco Morazán, se emitieron sellos postales. La El Salvador, que se emitió en el año de 1903, aquí aparece la estatua de él, el monumento, y la de Honduras, que se emitió en el año de 1918. Otras emisiones postales de la estatua de Morazán, aparece en esta serie del año 1993 de los departamentos de Honduras, y aparece abajo el departamento de Francisco Morazán, que es una pintura, y aparece la estatua de ecuestre de Morazán. Luego en el aparece Morazán, la estatua, en una serie emitida en el año 2002 en dos sellos con la misma imagen y con diferente valor. Aquí se aprecia la estatua de Morazán a caballo y en esta también. Aquí aparece el sobre de primer día que de la serie que fue emitida el 20 de septiembre de 1993. Este es el sello donde aparece la estatua ecuestre de Morazán y aquí aparece el mapa de Honduras y su división política que en la actualidad pues aparece los 18 departamentos de Honduras e incluso las islas de la Bahía. Una escultura destruida. A esta escultura me refiero a la estatua de Cristóbal Colón. No tiene nada que ver con Durini porque no la diseñó, sino, el gobierno la mandó a hacer a España. Es una obra que data de 1917, era de 3 metros de altura entre la base, el globo terráqueo y el cuerpo. Se gastó 20 mil pesos en aquella época, según el contrato que aparece publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 479 del mes de agosto de 1917, del año 1917. Originalmente está ubicada en el desaparecido Parque Colón de Comayagüela y las autoridades municipales posteriormente decidieron trasladarla a inmediaciones del aeropuerto internacional en el Boulevard Comunidad Económica Europea. Su peso es de 9.000 libras. Y en la madrugada del 12 de octubre de 1997 fue derribada por grupos del movimiento indigenista. Aquí se puede apreciar dos imágenes del Parque Colón que ahora desapareció. El parque ya no existe, al igual que la escultura. Esta es una imagen donde aparece el monumento a Cristóbal Colón en mármol blanco. Y aquí está otra imagen de la entrada al Parque Colón, que era un parque grande, totalmente abierto,
y precioso. Aquí aparece una postal, la estatua de Cristóbal Colón. Esta es una imagen. Y aquí aparece en este sello, si podemos observar la estatua y el sello, es la misma escultura, y que este sello se emitió en el año de 1927 con un valor de un peso. Ok, ahora volvemos otra vez a la estatua del general Francisco Morazán. ¿Dónde fue esculpida la estatua de Francisco Morazán? La escultura fue realizada por el famoso escultor francés Leopold Maurice, quien junto con su hermano, que era arquitecto, ganaron el proyecto y el concurso para hacer la escultura de la República en la plaza del mismo nombre en París. Todos los que han visitado París han visitado, creo, la Plaza de la República, que es esta escultura y su base, que fue diseñada por Leopold Maurice y su hermano, y es un punto icónico en esa ciudad. Y aquí aparece la portada del libro de los hermanos Thibault, porque en ese taller de los hermanos Thibault fue donde se elaboró o se fundió en bronce bajo la supervisión del escultor Maurice. Este libro data del año 1878. Una copia, la original, perdón, está en el Archivo General de París, y la copia, otra copia, está en el Museo de Orsay en París. Pero ¿qué sucedió? ¿Qué ha sucedido? Grandes intelectuales y escritores creen que la estatua del general Morazán es una farsa. Por ejemplo, William Cram, que falleció en el año 2019, que fue periodista y político canadiense, expresó en sus columnas que la estatua de Morazán, ubicada en la plaza de Tegucigalpa, no es realmente Morazán, sino, cosa extraña, la del mariscal Ney. El gran poeta Eduardo Galeano, que visitó Tegucigalpa en el año 2005, que fue periodista y escritor uruguayo, escribió en su obra En las venas abiertas de América Latina, él mencionó que esta no es la estatua ecuestre del campeón de la Unión Centroamericana. Y Gabriel García Márquez, que falleció en el 2014 y ganó el Premio Nobel de Literatura en 1982, mencionó muchas veces que la estatua de Morazán fue comprada en Londres en un depósito de escultura usada. Mientras que el poeta chileno Pablo Neruda, en su obra Canto General, que le empezó a escribir en 1937, y en el poema número 31, en cada estrofa coloca: alta es la noche y Morazán vigila. Él, lo que le influyó en escribir esta frase fue porque reconoció que era la estatua de Morazán. Él se inspiró en la estatua de Morazán al poner en cada estrofa: alta es la noche y Morazán vigila. Canto General se editó en México en el año de 1950, y aquí aparece un sobre de primer día de los 100 años de nacimiento de Pablo Neruda. Ahora bien, la escultura del mariscal Ney y la autenticidad de la estatua de Morazán. La estatua del mariscal Ney está ubicada en los jardines de Luxemburgo, en la avenida del Observatorio de París, que es esta estatua de acá. Aquí se puede ver en este sello postal de Bélgica, aparece el retrato del mariscal Michel Ney. Aquí aparece, en este sello de Honduras, el retrato de Francisco Morazán. Y aquí, en la base de la escultura ecuestre, aparece una inscripción. Dice L. Maurice, Leopold Maurice, S. C.
París, 1882. O sea, que la estatua del general Francisco Morazán es auténtica y fue diseñada, ¿verdad?, por Leopold Maurice en los talleres de los hermanos Thibault. Ahora voy con el Teatro Nacional. El diseño de esta obra arquitectónica estuvo a cargo del ingeniero francés Henri Bourgeois y la construcción la realizó don Cristóbal Prats Fonellosa. Que el maestro de obra, Cristóbal Prats, nació en Uldecona, Tarragona, España. Y cabe mencionar que el nieto de él fue filatelista, que es el ingeniero, que fue el ingeniero que en paz descanse, Humberto Prats. Los Prats ha sido históricamente una familia de ingenieros y arquitectos a nivel nacional. Pues don Cristóbal Prats trabajó con el arquitecto Antoni Gaudí en la construcción de un ala de la Catedral de la Sagrada Familia en Barcelona. Pero en el año de 1900 llega un empresario y banquero guatemalteco porque quería contratar a Antoni Gaudí para que le diseñara su casa. Pero Antoni Gaudí le dijo que no podía porque tenía varios proyectos por hacer y que se le hacía imposible viajar a Guatemala, ¿verdad? Porque tenía bastante trabajo. Pero le dijo que él tenía un maestro de obra que era muy bueno para construir y le nombró don Cristóbal Prats. Entonces, el banquero y empresario guatemalteco, pues le pagó el pasaje, llegó a Ciudad de Guatemala, desarrolló la casa de él y varias obras que están en Ciudad de Guatemala y además de construcción se dedicó y puso un hotel en Ciudad de Guatemala y el primer restaurante español. En ese restaurante español conoció al general Manuel Bonilla, que aparece en este sello de Honduras. Entonces estuvieron hablando y le dijo el general Manuel Bonilla, bueno, fíjate que quiero construir el Teatro Manuel Bonilla y me gustaría que tú fueras el constructor. Yo ya tengo los planos, que fue elaborado por un ingeniero francés. Dicho y hecho, ya en 1912, ya don Cristóbal Prats y su esposa se instalan en Tegucigalpa y ya empiezan la construcción del Teatro Manuel Bonilla, y que fue inaugurado en 1915, el 15 de septiembre de 1915, por el entonces presidente Francisco Bertrán. Aquí se puede apreciar la antigua foto del día de la inauguración del Teatro Nacional. Le pusieron TV, Teatro Bonilla, en honor al expresidente de Honduras, quien influyó para que se hiciera este teatro. Su fachada es totalmente historicista, un frontón triangular y seis columnas de orden dórico, ¿verdad?, adornaban todo el edificio del Teatro Nacional. Al igual, salió una serie postal dedicada al Teatro Nacional y al puente sobre el río Ulúa que desapareció con la tormenta ETA en octubre del año pasado. Pero aquí yo solo coloqué los sellos conmemorativos al Teatro Manuel Bonilla, que fueron emitidas también este mismo año, en 1915. Hago destacar que en esta serie, tanto el puente como el teatro, pues el teatro cambió su fachada y el puente desapareció. Esta es en la actualidad el Teatro Nacional, y ustedes se preguntarán, porque ya no están las columnas. Las columnas las mandó a quitar el general Carías, porque quería dejar, según él, huella. Entonces le mandó a quitar el frontón y las columnas. Ingeniero encargado de esta fachada fue el ingeniero Alejandro Arrigui, que fue discípulo
del arquitecto Bressani. ¿Por qué? Porque utiliza en la fachada un material muy utilizado en aquella época, que es la piedra de cantera rosada. Una fachada totalmente renacentista, plana, y que sus volúmenes, más que todo, son estos balcones. Aquí se puede apreciar dos sellos, ¿verdad? El sello de la fachada actual y la fachada anterior que se eliminó. Perdón. Esta serie fue emitida para los 400 años de la fundación de Tegucigalpa. Ahora vengo con el arquitecto Augusto Bressani Venturini, considerado el padre de la arquitectura en Honduras. Sus padres fueron don Antonio Bressani y doña Lucía Venturini. Él es mayor, el primer hijo, de nombre Agostino, pero su nombre en español es Augusto Bressani. Nació en 1862 y luego de obtener su título de arquitecto en Italia, se traslada a Estados Unidos, en la cual trabaja en el estado de Colorado. Según el registro de matrimonio, en los años de 1859-1900 de ese estado, Augusto Bressani contrajo matrimonio con la ciudadana norteamericana de padres italianos María del Piero. De Colorado, se trasladaron a California, donde radican. Tuvieron dos hijos, Anthony y Richard Bressani. Es probable que haya viajado a Guatemala de 1895 a 1898 a desarrollar algunos proyectos de obra civil para unos puentes de línea férrea, y trabajó en varias ciudades en aquel país. En el año de 1900 a 1909, trabaja en el puerto de Guaymas, en el estado de Sonora, México, la cual se asocia con el ingeniero Juan Serrano. Desarrollan y construyen varios proyectos en esta ciudad. Y a finales de 1915 llega a Tegucigalpa, ya que el presidente Francisco Bertrán Barahona lo contrata para el diseño y construcción del palacio o casa presidencial, en el cual se firmó el contrato en el año de 1916 y comenzó en ese mismo año. Hago destacar también que no solamente comenzó ese año con la construcción de casa presidencial, sino que con otro edificio que vamos a ver más adelante. Aquí está un sello donde sale el retrato de Francisco Bertrán, una imagen del arquitecto Augusto Bressani. Aquí en este tercer sello, que ya lo había enseñado anteriormente, en este local se construye la antigua casa presidencial. Este local donde tengo el cursor era la Legación de México. ¿Qué era la Legación de México? Era en aquella época la Embajada de México en Honduras. Y aquí se puede apreciar el diseño de Bressani de la actual casa presidencial. Bressani trabajó como albañil y maestro de obra con dos reconocidos arquitectos de Estados Unidos. Uno de ellos es Willoughby James Brooks y Frederick Love Olmsted. Ambos utilizaron el estilo románico Richardsonian californiano, y el material utilizado por estos dos arquitectos es la piedra arenisca. Por eso, una de las características de Bressani en sus construcciones es la utilización de piedra de las canteras de Tegucigalpa. Ok, ahora viene la inspiración. ¿De dónde vino la inspiración de casa presidencial? Pues la inspiración de casa presidencial vino del Castillo de la Pena en Portugal. Observen bien esta vieja postal de principios del siglo XX. Este es el Castillo de la Pena. Observen los detalles, las torres, y abajo son dos fotos antiguas en blanco y negro de la actual casa presidencial. Tiene muchos detalles que se puede apreciar que aparecen en el Castillo de la Pena
de Portugal. Observen bien el muro, los detalles del muro, las torres, las almenas y todo lo demás. Una cosa curiosa es la rotonda en la cúpula del Palacio Presidencial. Con respecto a esta cúpula, es la segunda cúpula a construirse en Tegucigalpa, de este Palacio Presidencial que fue diseñado por el arquitecto Augusto Bressani en el año de 1916. Y está el acceso a la entrada a este palacio, es por medio de una elegante rotonda. El estilo de su cúpula es del Renacimiento francés, que tiene relieves que simulan una techumbre y cumbuardías que están decoradas, y culmina con un remate superior a manera de un cupulino coronado con almenas. Algo muy curioso sobre este relieve de esta cúpula, que es igual a la cúpula de la Catedral Metropolitana de Ciudad de Guatemala, que fue destruida en los terremotos de 1917 y 1918. Colapsó la vieja cúpula, que era del siglo XVIII, junto con las torres. Pero se inició su reconstrucción en el año de 1919. Entonces, el encargado de la cúpula de la Catedral Metropolitana de Guatemala fue el arquitecto Guido Albani, que fue especialista en cemento armado y muy amigo de Bressani. Por ese año se está construyéndose también el Palacio y Casa Presidencial. Aquí se puede apreciar, esta es la rotonda de acceso. Uno accedía o accede por estos arcos, entre estas columnas, y aquí está la rotonda. Esta es la cúpula, estas son las buhardillas que sobresalen de la cúpula. El techo, que tiene una textura como los viejos tejados franceses. Y este es el cupulino o corona que remata la cúpula. Hago destacar que es una cúpula sobre un edificio civil, ¿verdad? Y no sobre un edificio eclesiástico como hacer una iglesia o una catedral, ya que las cúpulas de las iglesias y catedrales pues llevan un linternón que lo remata. Ese linternón servía para que la luz natural ilumine lo que es el altar mayor. Dudas sobre el diseño y la rotonda del antiguo Palacio Presidencial. Según planos del antiguo Palacio Presidencial, que fueron diseñados por Bressani, aquí tengo esta imagen de los planos diseñados por Bressani, de la fachada, no aparece ninguna cúpula. Esta fachada central, esta debería ser la entrada tal y como la diseñó él. Pero si observan ustedes, no aparece ninguna cúpula. Es probable que Bressani haya subcontratado a su amigo italiano, también arquitecto, que fue Guido Albani, que aparece en este retrato de acá, para que se encargara de diseñar la rotonda y la cúpula. Aquí aparece la cúpula del Palacio Presidencial y aquí la cúpula de la Catedral Metropolitana, ¿verdad? Tiene la misma textura. Claro, esta es una cúpula eclesiástica y esta es una cúpula sobre un edificio civil. Aquí se puede comparar ambas cúpulas en este sello que salió en 1978 para el Bicentenario de la Independencia de Estados Unidos. Y aquí en este sello que aparece la cúpula de la Catedral de Guatemala que apareció para los 200 años de creación de la Catedral Metropolitana de Ciudad de Guatemala.
la primera serie postal de Casa Presidencial. Hago destacar que la antigua Casa Presidencial ha salido en muchas, muchas, muchas series. Es una de las obras arquitectónicas en las que más ha salido en series postales de Honduras. Esta serie, esta es una emisión que salió en el año de 1927. Es una emisión de Casa Presidencial donde aparecen diferentes tonos de azules. Aquí aparece la misma serie con una contramarca que dice de 1929 a 1930 en varias tonalidades de rojo, ¿verdad? Y no aparecen, esta contramarca no aparece normal, en posición normal, sino que desordenada, diría yo. Aquí hay una emisión que salió en el año de 1930. Aparece la Casa Presidencial, la cúpula y un avión militar. Esta serie es conmemorativa al Bicentenario de los Estados Unidos, que salió en 1976. Esta otra serie, en honor a los 400 años de fundación de Tegucigalpa, en la cual aparece la vieja Casa Presidencial y la que diseñó Bressani, y esta es una de las últimas series que ha salido, que salió publicada o que se emitió en el año 2007 en honor al 25 aniversario de la Constitución de la República. Entonces acá, esta es una de las últimas, aparece siempre la cúpula y la rotonda. Ahora bien, otra de las obras arquitectónicas diseñadas por Bressani fue el Palacio de las Telecomunicaciones Eléctricas. Cabe destacar y señalo esta foto de acá, que en 1916 comenzó esta construcción, que es la Torre del Telégrafo. Comenzó en una primera fase desarrollando esta torre, ¿verdad? Que comenzó en el año de 1916. Luego, en 1932, se diseña lo que es la primera planta de este edificio, esta parte de acá, y culmina con esta segunda planta. Su estilo es del Renacimiento y siempre característico, ¿verdad?, de Bressani, es la utilización de piedra rosada en diferentes tonos. Aquí aparece esta serie postal de dos lempiras, donde aparece el portal de la entrada y esta ventana, que son estas que están acá, ahí donde señaló el cursor, y la entrada. Otra obra de Bressani, una de las últimas, es el edificio de la Alcaldía Municipal del Distrito Central. Este es un hermoso edificio de estilo neoclásico. Fue una de las últimas obras que construyó él y se demuele este edificio donde aparecen estas dos imágenes, que era un edificio de madera, descuidado. Y se construye un palacio que fue inaugurado en 1938, que es de tres niveles, de planta rectangular, y la decoración interior es del artista nacional Juan Moncada. Hay que observar donde tengo el cursor, aquí hay una campana, la campana del Cabildo Municipal. Esta es una foto, una imagen del día en que se inauguró el Palacio Municipal del Distrito Central, de tres niveles, y en el centro aparece el balcón donde sale el alcalde, y este balcón lo remata con la campana que vimos
en la diapositiva anterior. Aquí aparece este sello postal donde aparece la fachada del Palacio Municipal del Distrito Central, que fue emitida en el año de 1939. Salió en otra serie del año 2002, en esta hoja, donde aparece el remate del balcón principal. Se observa en esta foto donde tengo el cursor, aquí está la campana y el remate. Lo mismo aparece en este sello postal, junto con las dos columnas, el escudo de la municipalidad, o el escudo de Tegucigalpa, flanqueado por estas dos columnas. En esta imagen aparece el interior del Palacio Municipal, y aquí están estas gradas de acceso, a las cuales voy al Cabildo Municipal. Esta es de una serie que salió en el año 2017, aparece Tegucigalpa, varias vistas, varios sellos de Tegucigalpa, pero lo más importante es que aquí, en este sello postal, aparece el interior del Cabildo Municipal dentro del Palacio del Distrito Central, diseñado por Bresani. La Logia Masónica. Este edificio, su construcción comenzó en el año de 1913, y finalizó en 1915. Aquí pueden ver una vieja foto del edificio de la Logia Masónica, en la cual estuvieron tres arquitectos involucrados. El arquitecto Alessandro Arrighi, José Rigamonti de Argentina y Miguel Turcios Reina, de Honduras, quienes desarrollaron varios proyectos a nivel nacional y en la capital diseñaron y construyeron el templo masónico ubicado en el centro histórico de la ciudad capital, y el costo de esta obra fue de 32.886.77 pesos plata. Aquí pueden ver una foto actual de cómo está el estado de este edificio y el interior de la Logia Masónica. Hago mencionar que en el 2015 se metieron a robar varias obras, varios muebles de este edificio. Pero en realidad no sé, son bien callados ellos, no sé qué se robaron. Y la policía, pues, no dice absolutamente nada. Aquí aparece, en este sello postal, la imagen de la Logia Masónica, de una planta rectangular de dos niveles, que tiene arcos rebajados por una cornisa y tiene un remate triangular. Y aquí aparece el interior en este sello postal contramarcado con 40 centavos, ¿verdad? Aparece el interior de la logia, que es casi igual a la imagen que aparece acá, que es actual. Para concluir, pues, proteger e investigar los edificios que son de valor patrimonial en el país es de gran importancia para el conocimiento del pasado histórico de los hondureños, pues es un reto a emprender. Se puede reafirmar que la filatelia es un instrumento de compromiso para la difusión y preservación del patrimonio cultural y memoria de la nación. Es común encontrar profesionales extranjeros trabajando en edificaciones de la ciudad. Tardaron más tiempo en concluirse, claro, por las infaltables guerras civiles, patrón común en nuestra historia.
Han pasado 140 años de que Tegucigalpa se convirtiera en la capital del país y aún persiste la modalidad de rentar inmuebles para hacer dependencia, pues esto incurre en gastos que bien podría ser destinado para otros proyectos de mayor necesidad en el país. Y bueno, con esto concluyo. Y aquí están las referencias bibliográficas. Felicitaciones, Ricardo. Muchas gracias. ¿Algunas preguntas por ahí para, o comentarios para Ricardo? Buenas. Buenas. Adelante. Mi nombre es Guido Albán y Ricardo, muchas gracias de verdad por tu presentación, muy interesante, de verdad, el rescate del patrimonio que es muy importante en cada país. Les saludo aquí de Guatemala. Yo soy bisnieto del arquitecto Albán y pues Ricardo, creo que has hecho una gran investigación y pues te felicito por eso, por tu presentación, estuvo muy interesante. Enriquecer este tema de la filatelia creo que es muy importante, que es parte también del patrimonio y por todo ese trabajo arduo que has estado haciendo y pues rescatando y dando a conocer las obras de que dejaron grandes personajes de la historia y entre ellos pues te agradezco de verdad que hayas puesto a mi bisabuelo ahí también dentro de estas presentaciones y pues yo me siento muy, muy contento y orgulloso de saber de que él hizo obra también en Honduras y pues muchas gracias y te felicito por esa exposición muy, muy buena. Muchas gracias Guido y a todos los presentes. Quiero comentar que todos los arquitectos extranjeros no solamente diseñaron inmuebles, sino que también en el cementerio general de aquí de Comayagüela hay muchos, muchos mausoleos que fueron diseñados también por Guido Albani, por Bresani, por Alessandro Arrighi y otros arquitectos italianos y franceses, y que la verdad el cementerio general de acá está muy descuidado y creo que debe de haber una organización para el rescate del cementerio general y de todos sus mausoleos. Y ¿cómo se llama? Guido, pues he estado investigando sobre la cúpula y la verdad que el arquitecto Bresani subcontrató a muchos arquitectos italianos provenientes de Guatemala y de Italia, quienes desarrollaron todo el proyecto de la antigua Casa Presidencial o antiguo Palacio Presidencial. Pero sí es urgente la necesidad de que se restaure ese edificio. Ricardo, yo tengo una curiosidad. Ahí mostraste prácticamente muchos arquitectos extranjeros quienes le dieron su toque, digamos, extranjero a la ciudad de Tegucigalpa, pero no hay una arquitectura característica que se diga, ah, esto es de Tegucigalpa, o todo es, digamos, importado, por decirlo así. En la mayoría de los edificios republicanos son importados, fueron hechos por arquitectos extranjeros y por eso se nota una clara influencia neoclásica, que es un estilo europeo más que todo. Ya la influencia de la arquitectura hondureña viene y llega en los años 20, con el primer arquitecto hondureño graduado en Suiza, que es el arquitecto Fernando Pineda Ugarte, que ya empieza, ya no es el clásico estilo europeo, sino que ya su estilo es más racionalista y más art deco, pero un estilo ya hondureño, combina lo hondureño con lo europeo. Lastimosamente, son pocas las obras que han quedado en pie, ya que la modernidad pues, ha destruido lo viejo, lo antiguo.
Y no hay una ley de patrimonio cultural, por lo menos para que se mantenga la fachada o qué sé yo, algo así. Sí, hay una ley de patrimonio cultural, pero llegó algo tarde y la mayoría de los edificios ya habían sido destruidos. Pero sí, existe esa ley que la regula el Instituto Hondureño de Antropología e Historia, y sí, en la cual dice que puede mantener la fachada de los edificios, pero los interiores pueden ser modificados. Las fachadas tienen que mantenerse igual. Los interiores, pues se puede cambiar. Por eso no hay ningún problema. Gracias. Ok. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien más por ahí? No va a nadie. Mauricio. Gracias. Primero, Ricardo, felicidades por tan bonita presentación. Gracias, Mauricio. Con relación a la cúpula de la antigua casa presidencial, que imagen que utilicé hoy de fondo, si no estaba en los planos originales, o sea, ¿se sabe si se hizo alguna otra modificación para que la estructura soportara esa carga, o la cúpula no es una carga adicional tan grande y el diseño original lo soporta sin ningún problema? Bueno, hay que pensar en esto. Hay que recordar que Francisco Bertrán contrató a Bressani, ¿verdad?, para diseñar el Palacio Presidencial. Si no aparece en los planos y fue aprobado por Bertrán esos planos, a lo mejor un presidente de esos años después de Bertrán habló con Bressani y le dijo: veo esta fachada que le falta algo. Si usted está inspirado en el Castillo de las Penas de Portugal, ¿por qué no hace mejor una cúpula? Orden presidencial, puede ser. Entonces, lo que hizo Bressani fue subcontratar a otro arquitecto, porque hay que recordar que Bressani tenía el proyecto de la Torre del Telégrafo y estaba con dos edificios y no le quedaba tiempo para supervisar y hacer otras cosas. Entonces, a lo mejor subcontrató al arquitecto Albany, porque sabía que él estaba haciendo en esos años una cúpula en la Catedral Metropolitana de Ciudad de Guatemala. Sí. Entonces le dijo: bueno, hazme una cúpula parecida a la catedral, pero que sea una cúpula sobre un edificio civil. Entonces, Albany, como tiene conocimiento sobre estructuras, entonces diseñó la cúpula, ¿verdad? Pero la cúpula no tiene ningún peso sobre la rotonda. Es completamente hueco por dentro. O sea, es resistente y hueco y no tiene mucho peso. Ah, perfecto. Gracias. Algo que quería comentar de todas estas obras arquitectónicas que nos mostró Ricardo: la mayoría aún sobreviven en Tegucigalpa. Muchas, o sea, sobre todo en las que él nos mostró, que eran dos edificaciones, la antigua y la moderna, esas modernas existen. Y algunas de las antiguas también, pero la mayoría permanece. Una que lastimosamente se perdió fue una de las primeras que nos mostró Ricardo, que era la casa del doctor Ramón Rosa. Doctor Ramón Rosa, que era antes el museo, hasta hace poco el museo del hombre hondureño. Sí, ese, lastimosamente se hizo un gran trabajo de restauración, muy buen trabajo de restauración, y como que al poquito tiempo se incendió y solo quedó la fachada, y todo el trabajo era trabajo de madera, de muy buena, muy estético, muy bonito. Lástima, todo se perdió y quedó en ruinas, solo está la parte de la fachada ahora. Esa es de las edificaciones más antiguas que nos mostró Ricardo,
que existió hasta hace poco, pero lastimosamente se perdió. Así es, el incendio ocurrió posterior a las elecciones del año 2017 y bueno, estaba la biblioteca Reina Sofía, que la donó el gobierno español, una biblioteca muy linda que estaba dentro de esa casa, y todo desapareció con el incendio. Actualmente solo está la fachada, está en ruinas, pero ahorita no he escuchado que se vaya a restaurar ni nada de eso. Al igual, recuerde Mauricio que en el 2019 se incendiaron. Quería incendiar lo que fue el Palacio Municipal del Distrito Central, ¿verdad? Y el Palacio de las Telecomunicaciones Eléctricas. Sí. También. ¿Y esos incendios fueron accidentes o accidente entre comillas? Después de un mitin político. Ahí dejémonos, Henry, mejor. Ah, ok. Así fue por un mitin político que sucedió. Fue durante una semana, creo. Fue una semana, sí. Así es. Curiosidad, y has hablado de la parte de republicana de Tegucigalpa. ¿Hay parte colonial grande o cómo es la distribución, digamos, porcentaje entre republicano y colonial? ¿Cómo queda eso? Bueno, de lo colonial, como había dicho, bueno, está la Catedral Metropolitana, hay cuatro iglesias más de la época colonial, y ¿cómo se llama? Está el Puente Mayol, que este año cumple 200 años de haberse construido, y que fue la última obra colonial construida a nivel nacional. Y, ¿cómo se llama? Aparece también, entre las iglesias coloniales, pues está la iglesia Santa María de los Dolores, la iglesia San Francisco, que fue la primera iglesia de Tegucigalpa, que fue construida, terminada de construir en el año de 1592. Está el antiguo convento de la Merced, que yo lo enseñé también en los sellos postales, que enfrente está en la Plaza de la Merced, donde se ubica actualmente el Congreso Nacional de Honduras. Y hay otra iglesia, la iglesia El Calvario. Ya son las pocas, digamos, pocas obras coloniales que están en pie. Ok, gracias. ¿Alguna pregunta adicional o comentario final por ahí? No veo a nadie. Bueno, Ricardo, nuevamente muchas gracias. Estuvo bastante interesante el recorrido por Tegucigalpa. Gracias. De nada, de nada. Muchas gracias por permitirme. No, felicitaciones, felicitaciones. Muchas gracias, don Israel. Mucho gusto, compatriotas. Igual. Gracias. Igual, igual. Ricardo, que estés bien. Gracias, gracias. Y el día de mañana.